gustaron mucho las clases de sopa de letras con la Miss Diana. Incluso me llegué a ganar libros, fue muy divertido y aprendí mucho realmente. Pues me gustaría más que fuera más interactivo, más participativo para todos. Están viendo el programa porque es muy divertido y aprendes mucho realmente. Lo que más me ha gustado ha sido las clases de ajedrez que nos han dado en el programa, además de los libros que nos han compartido y las dinámicas que nos ponían para interactuar entre nosotros. Me pareció muy divertido las actividades que hacían y el ajedrez. Sí, muy interesante. Sí, mucho. Es muy divertido. Que sigan viendo el programa porque es muy divertido y aprendes mucho. Sí, tuve mucho aprendizaje y sí me sirvió mucho las clases. Y las que más me gustaron fue la de educación financiera, porque me ayudó a saber cómo ahorrar mi dinero, cómo emplearlo para hacer otros negocios, para tener una meta y cómo lograrlo. Y también me gustó mucho el curso de sopa de libros, porque te enseñaba muchas formas de que te guste la lectura, de que te guste leer, de que te guste sus aprendizajes. Les quiero decir que sigan viendo el Movimiento Unido porque es muy padre, te enseña muchas cosas y tienes muchas nuevas experiencias que tienes y te deja muchos aprendizajes que puedes usar en tu vida. Bueno, me ha gustado mucho la sección de sopa de libros porque aprendemos sobre distintos géneros literarios y me gusta que la maestra nos haya puesto distintas dinámicas para poder ganar libros. Siento que me gusta leer más libros de aventura y también un poco de romance. Bueno, lo que yo le quisiera recomendar a la Tribu Unido es que participen en las distintas temporadas y que vean el programa. Es un programa muy divertido y también interactivo en el que puedes aprender muchas cosas. Les damos la más cordial bienvenida, Tribu. De verdad que nos da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy son nuestros invitados especiales y nos da mucho gusto al fin verles sus caritas preciosas después de 11 capítulos a través de Zoom y a través de YouTube. Que le aplaudan cuando ingrese. Entonces, vamos con Diana. Leen las instrucciones de algo antes de armarlo, híjole, es así casi no, ¿verdad? Y hasta que lo rompemos, o sea, nos descompone y empezamos a leer. Pero estoy segura de que ustedes leen algo, pero leen. A lo mejor revistas, a lo mejor su horóscopo, tal vez algún graffiti que encontraron en la calle. Algunos locos, como yo, preferimos leer los libros, generalmente los libros. ¿Por qué? ¿Por qué un libro? ¿Qué pasa con un libro? Los libros han estado con nosotros desde hace mucho, mucho tiempo. Miles de años. ¿Cómo es que sobrevive un invento como un libro tanto tiempo? Los libros han evolucionado tanto que hasta ahora ya los tenemos de manera digital. Ya podemos encontrar libros descargables, como que muchas veces les compartí a ustedes. ¿Y qué tiene de fantástico? Van a tener que hacer uso de una virtud que va a ser fundamental para su crecimiento como personas, la constancia. ¿Qué es la constancia? Van a tener que hacer las cosas de manera repetitiva, una y otra vez, hasta que logremos la maestría, la excelencia. Así lo hace, pues, cualquier actividad de los seres humanos. Nosotros vemos los deportistas, vemos a los futbolistas, por poner un ejemplo. ¿Quién no conoce a Messi? ¿Quién no conoce a Cristiano Ronaldo? Ellos no es que hayan nacido con algún don particular, sino que se esfuerzan todos los días, practican constantemente, tiran a la portería no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, cientos de veces hasta que logran meter la pelota donde ellos pretenden. Eso es la constancia. Eso es llevar las cosas hasta la excelencia. Hola, chicos, ¿cómo están?
Me da muchísimo gusto por fin conocerlos, sentir su vibra tan bonita, esa actitud tan positiva de niños tan inteligentes como ustedes. Pues bienvenidos a la sección de Educación Financiera. Hoy quiero hablar sobre algunos temas recapitulando un poquito de lo que aprendimos a lo largo del curso. Y pues a lo largo de este curso aprendimos qué es educación financiera. Y educación financiera es la capacidad que tenemos para entender el funcionamiento del dinero a lo largo del mundo. Cómo se obtiene, cómo se administra y cómo se invierte. A la par aprendimos que era un bien y un servicio. Recuerdan que les decía que los bienes son aquellas cosas que podemos tocar, un celular, un libro, una computadora. Y los servicios son aquellos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, el servicio de internet, el servicio de salud, de luz, de agua. Y con esto aprendimos cuál es el valor y el verdadero significado del dinero. ¡Ahí anda la tribu! ¡Bravo! ¡Oye, pues! ¡Ahí anda la tribu! ¡Bravo! ¡Oye, un aplauso para todos! ¡Excelente! Muy, muy bien, chicos. Oye, pues hoy les traigo un tema padrísimo, porque somos de la onda. O sea, vamos a ver movimientos de onda. Entonces, para hacerlo más claro, más ejemplo, ahorita les cuento que las ondas, así como ustedes gritaron ahorita, las ondas viajan. ¿Ah? Lo que están, voltean arriba del domo, ven la luz, bueno, también la luz viaja. La luz viaja a través de espacios vacíos. Y entonces, también una vez que las ondas van viajando constantemente, se les llama que van viajando periódicamente. Y para esto le voy a pedir a toda la primera fila que se levante, toda la primera fila, por favor, levántense, chicos. Ay, sí, me lo va a quedar aquí. No, yo sé que mi comida es como... ¿Okay? Bueno, entonces van a estirar sus brazos sin tocarse. Y es momento que nosotros tomemos riendas de esta mente y que esta mente la usemos a nuestro favor, que trabaje para nosotros y no nosotros trabajemos para ella. Esta capacidad de poder llegar de un día cansado, de un día complicado, ponernos, hacer un ejercicio de atención plena, podernos alimentar, podernos resetear, es una gran herramienta y la tienen hoy a su disposición. Lo que acabamos de hacer ahorita es solamente el inicio, es una semilla. Los invito a que sigan por este camino. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con ninguna ideología política ni con ninguna cultura. Tiene que ver con algo que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Recuerdan el cuento de dónde está la felicidad? Les platicaba que los dioses habían escondido la felicidad en un lugar donde ellos decían que nunca la íbamos a encontrar. Pues ya lo estamos descubriendo. Nosotros, Tribu Unido, estamos descubriendo que la felicidad está dentro de nosotros. Tribu Unido, muchas gracias por acompañarnos en esta quinta temporada. Recuerden seguirnos en el grupo cerrado de Facebook y también en el canal CBDOMEX. Ahí podrán ver la nueva temporada que ya estamos preparando para ustedes, con muchas sorpresas y algunas nuevas secciones. ¡Los esperamos!